Esta es la Cheyenne LTZ. Esta es la Cheyenne LTZ Crew Cab doble cabina. Esta es una antes de la más galletona. A High Country. ¿Verdad? Uh-huh. O sea, es una camioneta que ya cuenta con todo, eléctrica por todos lados, quemacocos, asientos y todo, la vestidura en piel. De hecho, trae calefacción y ventilación en los asientos. Uh-huh. Si lo habías notado esto, ¿ya lo habías visto antes? Había visto la calefacción, ventilación, esa onda es acá nueva para mí. Y mira, está todo a dar, porque como es una camionetona y es alta, la gente chaparra como yo, pues se siente de repente como, le imponen las camionetas estas. Sí. Y tiene un botoncito que se hace, pues tú te puedes acercar todo lo que tú quieras con el asiento, pero hay veces que pues no llegas, aunque te acerques. No alcanzas los pedales. Exactamente, entonces tiene un botón que acerca los pedales a ti. Mira, pero pues platícame un poquito de lo que tiene. Lo que es la Cheyenne viene muy completa en cuestión de potencia. La estabilidad junto con el Stability Track hace que no se te patine. De hecho, aquí lo puedes desactivar. Para cuando andas en carretera, si andas en curvas, etcétera, si tú lo tienes desactivado, la misma potencia de la unidad puede hacer que llegues a patinar. Pero si tú lo activas, mira, de hecho ahí ya viste que se activó. Ajá. Si tú lo tienes activo, pues vas a andar al 100. O sea, no tienes que perderle el cuidado a eso. ¿Verdad? Puedes ir fuerte y al momento que se sienta que se va a derrapar, las llantas se agarran del pavimento. Qué bonito acelera. En cuestión de segundos ya vamos a 120. Digo, siempre con los dos manos al volante, cinturón de seguridad puesto. Esta camioneta cuenta con todos los puntos de seguridad, ¿no? Sí, de hecho, aparte del cinto de seguridad, vienes protegido con las bolsas de aire, son frontales, laterales, de cortina, ¿verdad? O sea, viene muy completa por ese lado. Aparte de los frenos de disco, frenos de disco con ABS en las cuatro ruedas. Ajá. O sea, viene muy completa por ese lado, hablando seguro. Seguridad. Por seguridad, ¿no? Sí. Ah, las barras laterales contra impacto también. No, está bien maciza lo que es la camioneta. La Cheyenne. La Cheyenne. ¿Y la Cheyenne, apa? Sí, la verdad es que esta camioneta es garantía, y sabemos que pues es de lo mejor que hay en el mercado en cuanto a pickups, que tienen la seguridad, tienen la estabilidad. Tú puedes andar en la carretera o puedes andar en el camino, me refiero al camino, al monte, al rancho, y la verdad es que la camioneta no te vas a tirar nunca. ¿Este es 4x4? Sí, claro. De hecho, todas las Cheyenne son 4x4, nada más tenemos una versión 4x2 que es la cabina regular. Pero de ahí en fuera todas son 4x4. Hablando de cabina regular, aquí cabe toda mi familia, nada más para que sepa. Fácil. Hasta el perro cabe. De hecho. Y van muy cómodos. Ahorita. Están súper amplios, hay mucha distancia entre el asiento trasero y adelante, ¿no? Sí, de hecho te queda. Lo bonito de la doble cabina es que te queda mucho espacio de rodilla a asiento. O sea, contra el asiento de adelante. Sí, claro. O sea, si va una persona alta, una persona grande en la parte de atrás, va a ir igualmente cómodo que los pasajeros de adelante. Claro, pues tienes mucho espacio. Tú vas con las piernas todas tiradas. Yo voy al costado casi, no creo. No tiene ningún problema, claro. Bueno, tiene sus líneas que la hacen ver... La estética. Más ruda en cuanto a la estética y todo esto. Tiene su quemacoco, como ya lo habíamos mencionado. Pues yo creo que en una camioneta de estas ya es un lujo traer quemacoco. Oye, siento esta camioneta tiene las direccionales en los... Sí, lo que son las direccionales, aparte de la iluminación en la parte de atrás, los traen en los retrovisores. Okay. O sea, tú pones direccional a la izquierda, prende en la parte de atrás los intermitentes, pero también en los retrovisores enciende. En cuanto a los pasajeros, ya dijimos que van cómodos, pero si vienen niños, también tienes el espacio para ponerles una pantallita y todo, ¿no? Sí, de hecho hay gente que como es más familiar la camioneta, uh-huh. o bueno, pues sí, también la pueden usar familia, claro. Completa. Aquí en la cabecera le ponen las pantallitas a los niños, uh-huh. y ahí van viendo. Aparte, tenemos una pantalla ya incluida, o sea, no tienes que andar gastando. Sí, trae pantalla LED en la parte del medio. Ok. Pero bueno, también hay raza que le gusta ponerle unas pantallitas para de más. Es independiente, ¿no? Para los niños, digo, lo venden también ahí, lo puedes sacar también a crédito. Los accesorios. De hecho, oye, voy viendo casa rebasando. ¿Cómo sientes el motor 5.3? Está toda. No, pues es que la verdad ni se siente la velocidad, no te digo. No, de hecho, esta camioneta en sí trae el Active Fuel Management. Haz cuenta que es desactivación de cilindros. Ok. Ah, ¿verdad? Qué bien. Sí, si tú vas a cierta velocidad, a cierta revolución, van activos nada más 4. De ahí en fuera, ya le dejas caer lo que es el piecito. Ajá. Ahora sí entran los 8 cilindros. Entonces es 8. Sí, es 8 cilindros. Pero normalmente cuando estás en carretera, que sabe la camioneta, porque son camionetas inteligentes ya, la verdad es que... Claro. No hay otra manera de decirlo. Y hay gente que dice, ¿cómo va a ser inteligente? Espérate. Pero son camionetas inteligentes porque van midiendo la velocidad y entonces es la desactivación o la activación de cilindros. Así es. Diciendo en este momento. Entonces, es una camioneta que te ahorra combustible. Sí, de hecho también
Aparte de eso, trae lo que es el cruise control, que es para velocidad constante en carretera. O sea, eso también te ayuda a lo que es el rendimiento. A esa gente que le tiene miedo, que porque son muy grandes, motores grandes, etcétera, ya no son como antes. Ya la tecnología avanzó. La verdad, está muy, muy... ¿Cómo te digo? El tanque es grande. Ah, sí, el tanque es grande. Por la camioneta grande. Exactamente. Y las distancias que se recorren con este tipo de camionetas son mayores a las que se recorre con un Spark, por ejemplo. Y una camioneta de esta es para, oye, es que voy al rancho. Vámonos todos. Exactamente. Te da también, obviamente, el servicio y la comodidad para andar en la ciudad con la familia. Sí, ¿no? De hecho, yo siempre he dicho, lo que es la Cheyenne, la LTZ o la High Country, traen la comodidad de una Suburban o de un Atajo, claro, pero con caja. Con caja. Para trabajar. No, además se ven más bonitas. A mí me gusta más en pick-up que en completa. Digo, cada quien tiene sus gustos. Ese es mi punto de vista, muy personal. ¿También tiene onda? Sí, lo que es la camioneta... Todas las Cheyenne ya son de gama alta, ya cuentan con el sistema de OnStar. Okay. ¿Sí te han platicado qué es OnStar? Sí, conozco más o menos ahí el sistema, pero platícamelo. Ok, mira, lo que viene siendo el OnStar con la camioneta Cheyenne, el ETZ, cuenta con el navegación paso a paso. De hecho, son varias cosas. Navegación paso a paso, respuesta automática contra accidentes, te da respuesta contra robos. Si te llegasen a robar, tú la reportas, la empiezan a desacelerar. ¿Ah, sí? Cuando la apaguen o la paren, ya caminaron, la desactivan. No, sí, esa está buena. Si tienes un smartphone, puedes descargar una aplicación de OnStar y ahí puedes checar vida útil del aceite, presión de llantas, quitar y poner seguros, prender y apagar la camioneta, la ubicación de la unidad incluso. Y la novedad ahorita en las unidades 2018, no nada más en la Cheyenne, sino en las camionetas de alta gama también, contamos con sistema Wi-Fi, LTE 4G. ¿Qué es eso? Que te puedes conectar hasta 7 dispositivos desde la camioneta. Puedes agarrar la señal de internet de la camioneta. O sea, el celular puede tener... ¿Internet aquí? Sí, o sea, si no traes internet en tu teléfono, agarras el internet de la camioneta. Y aunque traigas en el teléfono, ¿no? ¿Para qué gastas? Pues sí, de hecho. Eso es lo que ahorita se está usando mucho para cuando salen de viaje, que los niños traen las tablets, las laptops, los chavos, pues ya pueden ir haciendo tarea, ir viendo películas, etc. Órale. Eso es un lujo, ¿eh? Traer internet en la camioneta. ¿Y hay promoción de un año o algo? De hecho, sí. Tenemos en la mayoría, de hecho, de las que tienen este sistema nuevo, ajá, le están dando 3 meses o 3 gigas de prueba. ¿Esta pantalla de cine qué onda? Ah, bueno, es una pantalla de pulgadas, pero es pantalla touch, en la cual puedes, pues tienes varias opciones, desde cambiar la radio, AM, FM, puedes visualizar lo que son videos desde alguna USB, ajá, ¿verdad? Tienen lo que son mapas de navegación, si lo pones aquí, mira. Órale. Eso ya han incluido ya desde esta versión. Mapas de navegación. De hecho, tiene el Android Auto y el Apple CarPlay con sistema MyLink. ¿Qué es esto? Conectas el teléfono, ¿verdad? Siempre cuando es un teléfono inteligente, conectas el teléfono por medio del cable USB. De hecho, tiene varios puertos USB. No sé si lo has visto, mira. Hasta conexión de 110. Puedes conectar una lavadora aquí. Pues prácticamente. Sí, tiene el monito. Prácticamente. De hecho, Rudy, ya me dio frío a ti, ¿no? Déjame le bajo aquí tantito. Tú le puedes, si tienes calor, le puedes subir. Yo le puedo subir acá. Tenemos aire acondicionado doble zona. Cada quien puede tener su temperatura. Es que, bueno, en mi caso, mi esposa es bien friolenta. Pues aquí le subimos. Ahí, ¿ella le puede regular ahí? Sí. Aquí, por ejemplo, ya le puse a 22 grados. Yo tú estás a 16. Está brutal. La verdad, sí. Y es que esto puedes andar ahí en las piedras, en todos lados. La suspensión, eso que ni que eso da diferenciado a la marca Chevrolet, así como lo que es General Motors, pero en Chevrolet, la Cheyenne, es lo que hace la diferencia en la suspensión, claro, y el manejo. Ahorita, lo que hicimos aquí en la presa, con otra camioneta, hubiera topado. Sí, sí. En serio, hubiera topado el resorte. Pero bueno, no topó porque es la Cheyenne. No, sabemos todos que es garantía. La gente que nos está viendo, que es amante de los pick-ups, sabe que la Cheyenne es lo mejor que hay en el mercado. Definitivamente. Esta es la LTZ, la que venimos manejando. Ah. Viene con estribos fijos. ¿La ventanita de atrás cómo se abre? Aquí. Ah,
yo me quedé en esa que le tenías que abrir así y luego jalar. Ah, manual, no, hombre, ese ya, somos eléctricos. Recuerda que el LTZ es la de equipada, es la de lujo, y pues tenemos que tenerlo. Conectándolo por medio del cable, se pasa con el Android Auto, el Apple CarPlay. Lo puedes utilizar lo que son mensajería de WhatsApp, o el Spotify. Desde el volante puedes buscar, oye, ¿sabes qué? Ponme tal canción. Ajá. Y con el Spotify ahí te lo busca y te lo pone. ¿Cómo es el volante? Acá. En los comandos de voz. Ah, comando de voz. Pero le dejas presionado 3 segundos, 4. O sea, y te manda a lo que... No solamente es para el celular. Así es, ya puedes, o sea, ya no son para comandos normales de que, oye, ponme tal estación. No, ya, ahora también puedes enlazarlo con el Spotify, eso es para que te ponga música. Ah, mira, de hecho ya ni ocupas cargador. Aquí está cargador inalámbrico desde esta versión. ¿Meta? Ajá, mira, lo colocas. Y carga. O sea, ¿solo así? Sí, ahí está cargando, de hecho. ¿Qué tal? Eso. Y ya, llegas con tu familia, prueba la camioneta o el carro que tú quieras. Primero maneja él, en la prueba manejo, luego ya manejan ustedes. Más que nada para que vayan conociendo la camioneta, porque si se la soltamos de inicio, sí. Y nunca han utilizado algo así, pues más que nada por su seguridad.